Miércoles 23 de junio de 2021, y para conversar sobre el tema que tratábamos luego de la editorial, sobre el alcalde Jorge Yunda de la ciudad de Quito, hemos invitado a nuestro vía Zoom a Martín Pallares, periodista y cofundador de Cuatro Pelagatos. Martín, Washington Delgado lo saluda, bienvenido, muy buenos días aquí a los micrófonos de Radio Forever. Hola Martín, ¿sí me escucha? Buenos Lo días, veo ahí en la Milton. ¿Qué tal? imagen. Un gusto estar con Sí, ustedes. ¿qué tal Martín? Sí, Sí, buenos días, perfecto. bienvenido a Radio Forever. Le escucho perfecto a usted. Sí, en este rato ya Sí, estamos Washington, buenos escuchando. días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuve leyendo el artículo que tiene un título bastante especial y que se publica en el Cuatro Pelagatos, cuando habla que Yunda, desesperado, colapsa más a Quito. Está colapsando a la ciudad de Quito la situación de Yunda, pero Yunda dice que él fue electo por los quiteños y que cualquiera que lo quiera reemplazar debe ir a las urnas, Martín. ¿Cuál es la opinión al respecto? A ver, esa pregunta tiene como dos respuestas. La primera, que es la segunda parte de su pregunta, que él dice que fue electo por las urnas y que si alguien lo quiere sacar tiene que ganar en las urnas. Pero resulta que en la democracia hay reglas y hay normas. Y entre esas normas y esas reglas está el tema de la remoción, ¿no es cierto? Que es un mecanismo completamente reglado y normado, es constitucional, está en las leyes de la COTAT, ¿no es cierto? Entonces, no todo se reduce a las urnas. En la democracia sabemos, parte de la democracia es el ejercicio de las urnas, pero también una parte muy importante es cumplir las reglas y las leyes que nos demanda la democracia. Entonces me parece que esa es una declaración muy populista del alcalde Yunda, ¿no? Y sobre el colapso de Quito, Washington, la incertidumbre política que existe actualmente en Quito, en el municipio de Quito, por la remoción del alcalde, y bueno, eso además vino acompañado por los escándalos que hubo, etcétera. Tiene prácticamente paralizado al aparato municipal de Quito, ¿no? Los directores, los secretarios, etcétera, no saben a qué atenerse. Lo mismo los gerentes de las empresas municipales, es algo similar. Existe una suerte de actitud de brazos caídos en muchas dependencias. La situación de la ciudad es lamentable. No existe liderazgo. Además, es un liderazgo cuestionado, ¿no? Que la gente no sabe qué va a pasar de aquí en unos días hasta que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Contencioso, Contencioso contencioso, sí. Electoral decida, ¿no es cierto? Entonces, la situación es realmente alarmante. Y a todo esto, el señor Yunda y su defensa agregan elementos, ¿no? Ya hubo el recurso ante el contencioso y ahora puso un recurso por una acción de protección frente a una juez alegando que sus derechos constitucionales han sido violentados. Entonces, todo esto genera una cadena de incertidumbres y de poca claridad, ¿no es cierto?, que atenta y la ciudad está prácticamente paralizada. El proyecto del metro, que era el proyecto más grande que tenía Yunda, está ahí, ya mismo tiene que recibir el municipio, no hay quien lo reciba, no hay quien lo opere. Es una obra de más de 2.000 millones de dólares que está ahí enterrada bajo la tierra y que no hay, que no ha existido el liderazgo y la visión de ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, por eso yo puse que colapsa Quito, porque realmente la ciudad está colapsada en estos enredos políticos que el mismo Yunda los enreda cada vez más. Sí, Martín, pero hay una idea que quiero plantearla
¿Qué es hacer periodismo, en este caso nosotros, y la ciudadanía también tener elementos de juicio lo más objetivo posible? En ese sentido, el artículo 1 de la Constitución dice que Ecuador es un estado de derechos. Le agregaron la S porque es un estado garantista, una constitución garantista. Y en el artículo 74 agrega específicamente el tema del debido proceso y también la presunción de inocencia como un derecho a toda esta parte para que no haya abuso del poder en el caso de un gobierno totalitario, etc. En ese sentido, si bien es cierto, Yunda pudo haber renunciado, pero también está sometido a un juicio penal, está con un grillete. Cuando está acusado del tema de las vacunas, ahora recurre justamente a lo que la Constitución le permite. Por una parte está el Tribunal Contencioso Electoral, que debe pronunciarse para ratificar o no lo que hayan dicho los concejales, y luego la acción de protección. Si queremos tomar esta experiencia, Jorge Yunda, en beneficio del Ecuador y de otras ciudades, obvio, allí hay un tema, Martín, objetivo, que es la Constitución y las leyes. ¿Qué opinas al respecto? Opino exactamente lo mismo que tú, Washington. Hay que someterse a la Constitución y eso es lo que y eso es lo que estoy diciendo. Ahora, el juicio penal es una cosa muy distinta. Ajá, ya, Ojo, sí. el juicio penal corre por su cuenta. Eso hay un tribunal penal y ahí el señor Yunda tiene sus abogados, etcétera. Pero otra cosa es el proceso de remoción del alcalde, que es también completamente reglado y completamente constitucional. Eso es un proceso político. Eso es como un juicio político en la asamblea. Eso Ajá. no se puede comparar con lo otro, que es un tema que está dentro de la administración de justicia ordinaria, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un tema administrativo, un tema político. Insisto, esto se parece a un juicio político en la Asamblea, porque los concejales son fiscalizadores del alcalde. Es lo mismo que un asambleísta. Y el señor Yunda, con todo derecho del mundo y con toda la legalidad del mundo, hizo el recurso ante el contencioso electoral. Pero las leyes también dicen que mientras se está presente un recurso de estos, no puede haber otro en curso del mismo tipo, que es de lo que pretendió, porque ¿qué pasa? Se anulan el uno y el otro. Entonces, ahí está el problema. Es en la saturación de recursos que él pone, que en este caso no es el legal, porque ya hay otro corriendo, que es el del contencioso. Además, y eso estuvo muy claro en la audiencia de ayer ante la jueza de violencia donde se presentó. Se dejó muy en claro no solo esto de que no pueden haber dos cosas por separado, sino que en un proceso administrativo como es el que ocurrió cuando el consejo lo removió, no existe un tema de derechos humanos. Cuando la asamblea censuró pongamos el caso de María Paula Romo. Eso no era un tema de derechos humanos. No estaban violentando los derechos humanos de María Claro. Paula Romo cuando pasó eso, o cuando, o cuando no sé, cuando hay un proceso de remoción de un presidente en una asamblea. Eso no es un tema de derechos humanos, es un tema legal, administrativo, político. Claro, provienen las argucias que podrían calificarse. Martín, en el estudio está Luisa María Heredia. Luisa María, adelante. Sí, Martín, muy buenos días. Bueno, ahora las instancias internacionales son el otro paso que ha anunciado ya la defensa y el alcalde Yunda como tal. ¿Cómo toma Quito eso también? A ver, yo supongo que el señor Yunda tiene todo el derecho de hacer esos recursos internacionales, ¿no? Pero aquí el tema es un tema de ética política, de ética pública. El alcalde Yunda ha estado envuelto en una serie de problemas, de escándalos. El consejo aprobó su remoción.
Yo no sé si un actor político que se basa en la ética y en la y en el bien de sus mandantes sea correcto que siga poniendo recursos. No dudo de la legalidad, no dudo de que si es legítimo que lo haga. Lo que yo digo es desde el punto de vista de la responsabilidad pública de un político, seguir enredando a la ciudad en estos temas, ¿no? Es ahí donde está mi cuestionamiento. ¿Qué es lo que tiene el sentir de la sociedad quiteña hoy por hoy? Porque nosotros desde acá, al menos en mi caso, percibo dos cosas, ¿no? Como que si hubiera un poquito una división entre quienes evidentemente quieren incluso salir a las calles para apoyar aquello de que ya pues el alcalde haga caso a ese retiro de su cargo y que enfrente sus procesos penales, por último, fuera del mismo, como que incluso mandaría quizás la ética, ¿no? Personal de cada quien. Y por el otro lado hay quienes también están señalando a intereses detrás de la salida de Jorge Yunda, sobre todo en quien asumiría el cargo de alcalde, que es el actual vicealcalde. Bueno, es bastante lógico que en un tema político como este exista división en la sociedad, ¿no es cierto? Yo lo que siento, yo no tengo encuestas, no tengo ese tipo de herramientas, ¿no es cierto? Yo lo que siento es que el alcalde Yunda ha perdido, si es que alguna vez lo tuvo, un liderazgo positivo en la ciudad, ¿no es cierto? Un sentido. No, yo creo que la sociedad no ve en él un líder que le esté permitiendo avanzar en varios temas, ¿no? En el tema de las obras, en el tema del liderazgo político. De Yunda se enredó mucho en escándalos, en problemas. Tuvo el problema de las pruebas para el COVID. Luego vino el escándalo de los chats del hijo, donde a mí me parece que él salió de una forma muy poco éticamente responsable a decir que él no metía las manos al fuego por su hijo y no hizo nada para limpiar la imagen del municipio con lo que ocurrió en esos chats. Me parece que existe un hartazgo en la sociedad en Quito sobre esto. Hay como una inercia muy, muy, muy triste, ¿no? No existen proyectos, es que no existe un solo proyecto del municipio. El único proyecto que tiene es uno que heredó, que es el del metro, y son 2 años y no se ha hecho absolutamente nada. El metro sigue ahí. Ya se acerca el momento en que la constructora va a entregar el metro y no va a haber quien ni siquiera lo reciba. Entonces, me parece que ese es un sentir muy, muy fuerte que hay en la ciudad. Obviamente hay gente que lo apoya, ¿no es cierto? Con toda la legitimidad y con todo el derecho del mundo, ¿no es cierto? Jorge Yunda es un personaje mediático importante, tiene una cantidad de estaciones de radio que le sirven para promocionar su imagen, etcétera. Y sobre la segunda parte de tu pregunta que decías de los intereses de quien lo va a suceder, bueno, es muy probable que haya intereses y hay intereses políticos, pero alguien tiene que suceder en una remoción. Siempre hay, la ley siempre establece quién se hace cargo de la institución, ¿no es cierto? En este caso es el señor Guarderas. El señor Guarderas llegó con Yunda, no nos olvidemos que él fue concejal con el propio Yunda, y luego tuvo problemas, se pelearon en el camino, ¿no es cierto? Pero él es el vicealcalde, y a él le toca asumir, como le tocaría asumir a cualquier otro si es que fuera vicealcalde. Entonces, yo no veo que ahí exista un complot, yo no veo que exista un complot como lo quiere hacer entender Yunda, de que existe un plan de sacarlo para poner a Guarderas, ¿no? Me parece que la situación ya era insostenible con el alcalde Yunda, y la remoción vino desde del lado de unos colectivos ciudadanos que fueron los que plantearon la remoción.
Martín Pallares, periodista, articulista y cofundador del periódico digital Cuatro Pelagatos. Martín, mientras estamos conversando de este tema, mientras justicia está revisando el caso de Yunda, por una parte, por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral, sus apelaciones, etcétera, etcétera. Jorge Yunda sigue en la administración. Se están pagando facturas, inclusive de una agencia que apoyó la imagen de él, la promoción de él, etcétera, etcétera. Y ayer se reunió en una reunión de la alcaldía, asistieron 15 concejales. ¿Qué significa esto en la práctica? Es que lo están apoyando, además de la ciudadanía del pueblo, a través de los medios de comunicación que él posee. Pero hay concejales que también están de acuerdo en que él se mantenga en la gobernabilidad de Quito, Martín. Sí, hay un grupo de concejales del correísmo y me parece que uno de los de él que todavía lo defienden, ¿no es cierto? Él legalmente está facultado a seguir actuando como alcalde. Mientras el contencioso electoral no resuelva el recurso, él sigue siendo el alcalde actuante, ¿no es cierto? Él tiene todas las facultades para firmar, para hacer pagos, etcétera. Eso está dentro de las normas. Pero ya existe una mayoría de 14, de 14 concejales que son los que votaron, que son partidarios de que salga del cargo y esas son las normas. Así son las cosas. Son la 14 es la minoría, la mayoría es la mayoría mínima, pero es la mayoría. Y eso dicen las normas. Y claro, mientras el contencioso, repito, mientras el contencioso no resuelva, él sigue siendo el alcalde y tiene todo el derecho legal, ¿no es cierto?, de firmar, de hacer contratos, que eso sea lo correcto, que eso sea lo éticamente deseable, que alguien en esa situación firme contratos, es otro tema. Pero que él puede hacerlo, lo puede hacer. Claro, ahora para nada más concluir, Martín, y agradecerle. El caso es que yo soy invitado en un chat de WhatsApp de periodistas y hay algunos políticos de Quito de alto nivel. Y allí se publican también pues invitaciones y están convocando a los quiteños, critican que los quiteños ya no son los quiteños de antes, etcétera, etcétera, Martín. Y en el caso de que siga en la administración Yonda, ellos dicen que van a salir a las calles. Esta es la parte quizás de manifestación popular, pero también hay formas legales a través de la revocatoria de mandato, con un referéndum, etcétera, etcétera. ¿Cómo se contempla esta última parte que cuestiono y pregunto, Martín Payares? Washington, Quito es una ciudad que desde hace muchos años, quizás unos 15 años, ha perdido sus liderazgos políticos. Quito es una ciudad que estaba acostumbrada a tener referentes políticos, partidos políticos que representaban a esa quiteñidad, a ese concepto de la ciudadanía quiteña, ¿no es cierto? Pero que eso desapareció sobre todo, y yo creo que debido a la presencia del correísmo, ¿no es cierto?, que centralizó tanto el poder, que convirtió a la alcaldía en una suerte, mientras fue alcalde Augusto Barrera, convirtió a la alcaldía en una suerte de secretaría del ejecutivo, ¿no es cierto?, del gobierno. Entonces, Quito fue perdiendo estos liderazgos que antes tenían ciertas figuras, digamos, Rodrigo Paz, Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, etcétera, ¿no es cierto? Han sido líderes que han sido vistos como referentes por la ciudad y eso se perdió. Entonces, la capacidad de convocatoria de los liderazgos políticos en Quito son mínimos. Se ha hablado mucho de una revocatoria. Nadie se ha puesto en el trabajo de hacer eso. Se fue por el lado de la remoción, que es un mecanismo legal, y funcionó. Pero sí, yo creo que ese es otro tema, el de Quito, el de los liderazgos, las élites quiteñas, se
cuando digo élites, no lo digo en términos económicos, ¿no es cierto?, sino en élites de movilización y de capacidad de movilizar en la ciudad, se apagaron y Quito tiene una crisis política debido en gran parte a eso, ¿no? Pero Martín, ahí hay algo que es clave, y en el periodismo, además de trabajar con la psicología de masas, por ejemplo, a estudiar mucho sobre estos temas de la política, también el tema sociológico. Y en ese sentido, sin ánimo de ofender ni molestar, Quito como que termina con este síndrome que se llama de Estocolmo, víctima amando al victimario. Porque, por ejemplo, Guayaquil nunca apoyó a Correa, no aprobó la constitución de Montecristi, en las reelecciones y esas cosas siempre allá en Quito era apoyado por Correa. ¿Qué? ¿Era que amaba el totalitarismo en esta especie de análisis que estás haciendo? Y hoy día hay ciudadanos que lo reciben a Yunda y lo aplauden, etcétera, etcétera. Es decir, además de la quiteñidad, hay otro elemento que también habría que analizar allí en la parte sociológica, Martín. No, de acuerdo. Correa fue muy importante para Quito, sí, claro, para todo el país, pero yo sí ahí quisiera hacer unas puntualizaciones, ¿no? En las últimas elecciones, el candidato correísta le fue pésimo en Quito. Claro, es cierto. Pésimo. Sí. Creo que quedó tercero o cuarto. Así es, ¿no? Votó por Guillermo Lasso, definitivamente. Y no solamente en la segunda vuelta, sino en la primera vuelta, la primera. Fue muy mal, muy mal. No tuvo ni siquiera votos en los barrios populares donde se suponía que iba a ganar. Ahí le ganó Yacu Pérez, le ganó Javier Hervas. Fue el rechazo hacia el discurso correísta fue monumental en Quito. Y en la segunda vuelta ni se diga. Entonces, tampoco es que Quito ha sido incondicional a ese relato, a ese discurso, ¿no es cierto? Yo ahí difiero en el tema del síndrome de Estocolmo, ¿no? Me parece que no ya, en Quito ese discurso se agotó. Ayunda, los que le apoyan son los concejales correístas, ¿no es cierto? Ellos son los que lo han sostenido, acaban de enviar una carta al contencioso apoyándolo. Pero yo creo que la voluntad de la sociedad, el sentimiento colectivo no está yendo por ahí. No nos olvidemos que Yunda ganó con un 22% sí. o 20% de votación. Así. Se dividió la derecha también, ahí hay otra responsabilidad. Bueno, y ganó legítimamente. Y, claro. Pero da la medida del apoyo con el que llegó, ¿no es cierto? Yo creo que Quito habrá que plantearse una reforma legal o constitucional, no sé, para que exista una segunda vuelta también para las alcaldías. Claro, así es. Porque llegan con muy poco apoyo. Baja. Sí. De acuerdo, Martín. Como siempre, un gusto de conversar contigo, analizar estos temas. Y la ciudadanía tiene los elementos de juicio y sobre todo la visión de un quiteño para resolver los problemas de Quito. Martín, un mensaje final. No, muchas gracias, Washington, por la invitación. Siempre es grato hablar con ustedes y hablar desde Quito sobre temas de Quito que muchas veces en Guayaquil no se lo siente de forma tan cercana, ¿no?